Bueno, pues un año más y este ya el número 24, el Ayuntamiento de Linares recibe a todos los niños que durante un tiempo van a estar compartiendo con distintas familias de Linares y su comarca pues estos meses de verano. Agradecer la labor que hace la Asociación de Amigos del Sahara Libre por este programa de Vacaciones en Paz, que como les decía antes, ya son 24 años los que lleva el programa, y sobre todo agradecer también a las familias que desinteresadamente año tras año reciben a estos niños, que, y sabiendo el beneficio que contrae el que pues, durante unos meses, durante una semana, puedan cambiar su vida diaria en los campos de Tinduf a nuestra ciudad. Las condiciones en las que viven estos niños durante el resto del año, la verdad que son condiciones muy, muy duras. Para los que hemos tenido la posibilidad de poder estar allí, hemos visto cómo las condiciones de vida no tienen nada que ver con las condiciones que tenemos en España o en Linares. Y evidentemente el bien que le hace a estos niños durante este tiempo aquí, la verdad es que no podrían tener recompensa. Por lo tanto, agradecer encarecidamente a las familias que año tras año se vinculan con la asociación y que reciben como uno más de la familia a estos niños y niñas saharauis. Como el claro, nosotros ya, como ha dicho Luis, llevamos aquí veintitantos años, todos los años el ayuntamiento tenía la gentileza de recibir a los chiquillos y durante el año también el ayuntamiento pues colabora activamente en el proyecto Vacaciones en Paz y en otros proyectos, y ahí ya está a la altura de las circunstancias. Por lo tanto, hoy es un día muy importante para la asociación y bueno, pues esperamos de que los chiquillos lo pasen lo mejor posible estos dos meses, y esperamos que sea la última vez que vienen en este proyecto, que vengan en otro, porque las circunstancias en los campamentos cada vez un poco más tensas, y no quisiéramos que a ellos les pasara nada ni que hubiera estallado ningún conflicto bélico, pero la cosa está bastante delicada. Bueno, pues la asistencia fue una asistencia muy importante, donde se preparó con mucho mimo, y bueno, pues más o menos como todos los años, unas 5 o 6 mil personas. Y allí estuvimos en Sevilla con la compañía y el arropo que nos hacen siempre los sevillanos. Con respecto a aquellos niños que no pudieron venir en principio, ya están aquí. Sí, sí, sí. Tuve que ir a por ellos a Alicante y ya están aquí, ya están repartidos. Pues al final son 60 por nosotros y otros 60 por la otra sevillana. Los 120 chiquillos, estaremos en la provincia. Prácticamente unas 50 poblaciones estamos repartidos los chiquillos. No pudiéramos tener las 97, pero tenemos niños hasta en Mure, en Fuensanta de Marta también, y en Santana, en fin, en Manolejo, Arjona, Arjonilla, Linares, por supuesto, y bueno, pues ahí, en Birche. La programación continúa el resto de días que hay previsto hacer. Bueno, pues mañana tenemos una entrevista en la cadena CER, y el viernes tenemos la visita a la Diputación, lo recibe el presidente de la Diputación, Paco Reyes. El martes estamos en Marmolejo, día 18. Tenemos también otra actividad en Alcalá de Real y en Joda. ¿Pero qué van? ¿Todos los niños van a estas recepciones? Hombre, nosotros le invitamos a todos, lo que pasa es que hay familias que tienen que llevar al médico, que le viene un poco largo, pero bueno, dejamos un poco de margen y bueno, 20 niños ya tenemos bastante, así no pasa nada.